Hola, soy Mamen del Desván del Scrap. Bienvenidos a mi canal. Quería enseñaros esta colección. Ya sé que seguramente la hayáis visto, pero bueno, a mí es que me llegó ayer porque, bueno, la situación con el Brexit no está muy bien aquí, así que las cosas se están retrasando bastante. Pero me parecía una colección muy bonita para todas aquellas que no la hayáis visto y si os interesa para utilizarla en San Valentín. No quiere decir que sea una colección exclusiva para ese día, pero bueno, se puede utilizar. En mi caso, como es mi cumpleaños, pues la utilizaré precisamente para eso. La voy a sacar de la bolsita y os la enseño, tanto la colección como los complementos que vienen con ella. Lo primero, deciros que vienen ya en sobrecitos de organización de los que tienen en Rita Rita y que bueno, una vez que se termina esta colección o cualquier otra, pues se puede aprovechar. Os voy a dejar un poquito de música para los papeles y después comentamos los papeles especiales y las otras cositas. Esta era una colección que iba a formar parte de una caja cadabra. Al final, bueno, pues se ha adelantado para San Valentín y tiene 9 papeles. Vienen después, aunque pone aquí 2 especiales, viene un tercero y empezamos a verla. Swallow the key to your heart. You're hiding in your shallow skin, and you're never gonna let me in. You've had a parachute on from the start. I know you wanna break your fall, but are you feeling anything at all? Hasta aquí los papeles de la colección. Vamos a ver ahora los papeles especiales. Por primera vez, Alu ha introducido un papel verjurado. Es como un papel de embalar, pero más gordito. La parte trasera, mirad, es rayada y en mate. Y la delantera tiene ese brillo que podemos encontrar en los rollos estos de embalar. Pues igual, para hacer un sobre, incluso para hacer una página o una solapa. Yo creo que se pueden hacer bastantes cosas y darle algo diferente a la colección. Por otro lado tenemos el acetato, que es súper bonito. Mirad, lo voy a pasar a este lado, de corazones. Es gordito para poder hacer páginas independientes sin tener problemas de que después se nos pueda combar a la hora de pasar las hojas. Tenemos también este papel vegetal, que se engancha, de corazones en colores diferentes, que es también muy muy bonito. Y por último, como una página así grandota, pues tenemos estos estas etiquetas separadores. Ya lo habéis visto en otras colecciones de Alua, que a las que os gusta hacer cositas independientes o separadores o para agendas que no tienen por qué ser este proyecto, pues vienen súper bien. Por otro lado tenemos el abecedario. Vienen 2 paginitas con letras y con números. Y a mí esto que viene, que me puede encantar, porque son frasecitas, no son todas de San Valentín, fijaros, porque la única que viene es esta, Feliz San Valentín, el resto puede utilizarse en cualquier época del año. Hasta el infinito, te amo, eres mi vida entera, un día para enamorarse, nuestra historia, recuerdos. Vienen los 2 colores, en blanquito y en el color salmón. Y por último me quedaría por enseñaros estas 2 cositas que también son novedades en Rita Rita. La palabrita te quiero, que viene en un sobrecito de organización que después podemos reciclar para nuestros sellos. Y este otro que es un stencil y es un arco iris. Las líneas no están trazadas uniformemente, sino que hay unas poquitas de muescas para darle un toquecito especial cuando lo utilicemos. Pues esto es lo que quería enseñaros hoy. Como veis, es una colección muy, muy bonita. Espero que os guste y nos vemos en la próxima.
Pues ya nada más, una sonrisa y un beso. ¡Chao!